Hola, maestrito. Bienvenido a nuestra tercera charla sobre soluciones para acondicionamiento de superficies y acabados en el acero inoxidable. En breve comenzaremos. No se olviden que durante la charla podrán hacer sus consultas vía comentarios y nosotros vamos a responderla durante o al final de la presentación. Al final de la charla colocaremos un link dentro de los comentarios con un breve cuestionario para que lo resuelvan y puedan recibir su certificado. Maestritos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos 3 minutos a 5 minutos que se puedan conectar más personas para poder comenzar con esta capacitación.
Muy buenas tardes con todos, ¿sí? Vamos a iniciar con nuestra capacitación en acero inoxidable. Perfecto. Soluciones para acondicionamiento de superficies y acabados en acero inoxidable. Abrasivo, ¿sí? Muchos tenemos esa duda a la hora de poder comenzar a realizar un trabajo. Entonces, los productos que utilizamos para el acabado en piezas de metal y no metálicas se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Uno de ellos son los abrasivos convencionales, en donde podemos encontrar productos como bandas, discos, lijas y mucho más producto. Tenemos otro grupo también que son los abrasivos aglomerados, que por lo general podemos encontrar ruedas de desbaste, ruedas de afilado, ¿sí? Y Sangoban Abrasivos ha agregado una clasificación más a esta estructura, ¿sí? Y es abrasivos especializados, que es nuestra línea Vertex, donde podemos encontrar productos como esponjas, nuestras ruedas Light Finish y nuestra línea de discos Rapid Finish. Importante poder identificar estos grupos, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta eso. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de la estructura y componentes de los productos Vertex, ¿sí? Su estructura es aglomerada de fibra y que permite un efecto resorte. Está compuesto básicamente por nylon, resina y abrasivo, ¿sí? Gracias a su estructura y composición, permite ejercer un efecto resorte en el respaldo del abrasivo y esta permite poder tener una mínima rugosidad en el material. Ojo con esta información, porque la composición pues es sencilla del producto. Lo voy a volver a repetir: nylon, resina y el grano abrasivo. Estructura 3D y principios de aplicación, ¿sí? Como ustedes ven, tenemos una imagen de ejemplo, ¿sí? Son nuestras esponjas industriales. Y si seguimos la secuencia de la flecha, vamos a poder encontrar en un segundo dibujo una imagen donde observamos el aglomerado del producto con una malla abierta, ¿sí? Es por esto que estos productos van a tener una buena reacción si están trabajando con algún tema de polvillo, ¿sí? Porque no se va a adherir al producto. Y si seguimos la secuencia, en la tercera imagen podemos ver una imagen microscópica en donde podemos ver claramente su composición del nylon, resina, e incluso podemos observar unos puntitos dorados, que son los granos abrasivos. En esta diapositiva hemos querido también indicar los principios de aplicación, ¿sí? Por eso que tenemos también dos imágenes donde podemos indicar una superficie lijada y una superficie acabada con Vertex. Si nos damos cuenta, la superficie lijada, los picos y valles son irregulares. Y maestritos, ustedes a la hora de poder trabajar tal vez con un flap o una lija, se van a dar cuenta de lo que puede realizar este producto, desgastar el material, incluso marcar mucho la pieza. Entonces, ojo, es por esto que una superficie lijada siempre va a tener esos picos más irregulares, ¿no? Correcto. La otra imagen, ¿sí? Nuestra segunda imagen, tenemos una superficie acabada con la línea Vertex, donde los picos y valles están más nivelados, tenemos un mejor acabado, ¿sí? Esto es lo que nos va a brindar los productos. Entonces, tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta para poder seguir avanzando con la capacitación y ustedes puedan sacar sus conclusiones, qué producto tendría que utilizar.
Perfecto. Características y beneficios. Es muy importante también mencionar sus características de nuestro producto. Por ejemplo, son resistentes al agua, adaptables a la superficie, resistentes a la oxidación, no son conductores. Y cuando hablamos que no son conductores, estamos hablando de que no son conductores eléctricos, ¿sí? También vamos a tener acabados más rápidos y acabados profesionales, ¿sí? Tener muy en cuenta de estas características que vamos a tener con la línea Vertex. Sus beneficios. Hablábamos de adaptables a las superficies. Estos productos son flexibles a la hora de poder trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo podemos compararlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una comparación de trabajo? Imagínense una parte de algún material o de alguna maquinaria de difícil acceso, donde podamos utilizar una lija y podamos utilizar una esponja. Cuando nosotros queramos doblar la lija, pues vamos a tener el problema que se puede comenzar a cuartear, incluso romper el producto. Sí, porque no está hecho para poder trabajar en estas condiciones. Sin embargo, nuestras esponjas sí son flexibles, ideales para contornos, curvas, espacios puntuales. Entonces nos va a ayudar básicamente a todas esas superficies donde se nos complique llegar. Resistentes. Pueden ser usadas con agua, detergentes, solventes, incluso con óleos, algún producto de combustible. Les comento un poco. Nosotros como Norton viajamos por todo el Perú, ¿sí? Nos paseamos por todo el Perú, capacitando, haciendo demostraciones. Y en una capacitación, un maestro nos contó una anécdota donde nos indicaba que él hacía mantenimiento a los tanques de combustible de las motos, ¿sí? Esto fue en la ciudad de Pucallpa. Y lo hacía o lo realizaba con una lija. Entonces, ojo. El respaldo de la lija tal vez no nos puede ayudar para que pueda aguantar diferentes solventes como el agua, tal vez como algún detergente, como algún aceite. Puede crear algún problema en la composición del producto. Sin embargo, la línea de productos Vertex, ¿sí? La línea de productos Vertex, tendremos mucho más rendimiento a la hora de acabar y no vamos a tener ese problema. Entonces, aquí íbamos, que estas esponjas incluso no van a recalentar, no van a hacer mucha fricción a la hora de realizar el trabajo. Imagínense estar lijando un tanquecito de combustible con una lija fierro, tal vez, ¿no? Podemos crear un accidente. Entonces, es por eso que al maestro le recomendamos, incluso le regalamos unas muestras para que pueda comenzar a trabajar con nuestra línea Vertex. Estos productos también son durables y lo podemos reutilizar. Importante esta información que nosotros vamos a brindar. Mercados en donde podemos utilizar la línea Vertex, ¿sí? Hablamos de mercados muy grandes, donde, por ejemplo, procesos automotrices, fabricación metálicas, industrias para el mantenimiento, aeroespacial, naval, madera, industria de alimentos, construcción, petróleo incluso, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta que nos vamos a abarcar a diferentes tipos de mercados con esta línea Vertex. Por supuesto que también cabe mencionar ¿dónde vamos a utilizar estos productos? ¿Sí? Lo primero que podemos indicar, ¿sí? Son los materiales en donde podemos trabajarlo, ¿sí? Hoy día que vamos a hablar del acero inoxidable, pero también podemos hablar un poquito de metales, porcelanatos, ladrillos, tejas, aluminio, PVC, vidrio, pintura, madera suave o dura, ¿sí? ¿Y qué tipos de aplicaciones podemos realizar con la línea Vertex? Básicamente, los procesos que vamos a realizar son pulidos, ¿sí? Alisados,
limpieza incluso, satinados, diferentes tipos de aplicaciones donde nosotros ya con el transcurrir de la capacitación se van a poder dar cuenta cómo es que trabaja la línea Vertex. Ahora es muy importante, ¿sí? Para poder seguir avanzando, identificar dónde lo vamos a utilizar, ¿no? Y por qué trabajar con la línea Vertex. Perfecto. Yo acá tengo unas imágenes que creo que son muy necesarias para mostrárselas y ustedes puedan identificar qué tipos de trabajo podemos realizar. Primero, prótesis y instrumentos quirúrgicos, ya que estos se utilizarán en procesos relacionados con el cuerpo humano. Todos estos materiales necesitan que la rugosidad sea mínima y tener un buen acabado. Entonces, es básico, porque imagínense nosotros tener una pieza de una prótesis que va a ser colocado en el interior de nuestro cuerpo y esté astillado, con que no tenga un buen acabado, pues el cuerpo no va a tener una buena reacción con con esta prótesis, ¿sí? Y tal vez va a ser necesaria cambiarla. Entonces, ojo con eso, vamos a hacer que con la línea Vertex, trabajando con la línea Vertex, sea la rugosidad mínima, mínima. ¿Sí? Otro sector donde podemos trabajar nuestra línea, ¿sí? Es la aeroespacial. Importante también. Sabemos que van muchas vidas en estos aviones, entonces, importante. ¿Por qué? Primero, procesos de acabados en las turbinas, ¿sí? Revisión y mantenimiento de motores. Para mantener, eso es básico, ¿sí? Cada avión necesita cada cierto tiempo una revisión completa. Entonces, es por esto que estos productos van a ir muy, muy centrados a este tipo de procesos en aeroespacial. Ahora, nivelación y uniformidad en exteriores para mantener el equilibrio y una mejor planeación en los aires. Cierto, porque así como pasa con los autos que nosotros, por ejemplo, choca, hay un golpe y necesitamos pulirlo, ¿sí? Hacer un desgaste, hacer un proceso, lo mismo va a pasar con los aviones. Entonces, ojo con eso, muy importante, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Y en esta oportunidad también tenemos las industrias alimentarias. Tenemos que tener en cuenta que el acabado es muy importante y la rugosidad tiene que ser mínima en el material, porque básicamente en las grietas e incluso fisuras en el material pueden comenzar a alojarse el tema de hongos o moho. Entonces, importante, por eso que el acabado tiene que ser perfecto, ¿sí? Ojo con todo esto. Vamos a indicar también reparación y mantenimiento, ¿sí? Pueden ser las barandas, escaleras, adornos, muebles decorativos para las casas. Y en el tema de fabricación de automóviles, pues muchas piezas las podemos relacionar con el acero inoxidable que van en las carrocerías, ¿sí? Ojo con esta información. Y básicamente acá, en todos estos procesos, vamos a necesitar un excelente acabado. Ahí vamos a poder llegar, ¿no? Necesitamos el mejor acabado, mínima rugosidad y buen acabado, ¿sí? Presentación. Recuerden que todo entra por los ojos. Entonces, si nosotros tenemos un buen producto que le ofrecemos a un cliente, pues este cliente va a quedar satisfecho. Bueno, estamos hablando un poquito de dónde podemos utilizar, qué tipos de proceso podemos utilizar la línea Vertex, pero también sería bueno nosotros poder conocer un poquito de los tipos de aceros, series de aceros. Entonces, tener en cuenta que la superficie no determina la calidad del acero inoxidable. Nosotros nos paseamos. Y disculpen la redundancia, nos paseamos por todo el Perú, ¿sí? Conocemos diferentes tipos de maestros, diferentes tipos de proceso. Y normalmente cuando tú le preguntas a un cliente, ¿cuál es el mejor acero inoxidable?
Yo sé que tal vez pueden compartir algún comentario en el en vivo que estamos dando ahora. Y, por ejemplo, muchos tal vez me dirán, el mejor acero inoxidable es el brillante, ¿sí? Yo creo que por ahí habrán algunos maestros que me puedan indicar eso. Sí, correcto. Pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos tres tipos de serie, ¿sí? Que es la 200, la 300 y la 400. Entonces vamos a especificar que la serie 400 es la de menor calidad. Tenemos una serie de 200, que es una calidad media, y una de 300, que es de alta calidad. Entonces, para que ustedes me puedan entender, ojo con esta situación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hablar un poquito del 301, 304, 309, incluso el 201 también lo vamos a agregar ahí. Son los más comunes en diferentes tipos de trabajo, como que partes estructurales, utensilios de cocina, abrazaderas, equipos de refrigeración, en donde solamente podemos utilizar el 304. Y ustedes dirán o preguntarán, ¿pero por qué podemos utilizar solamente el 304? Porque recuerden que el acero inoxidable, ¿sí? Es la aleación del hierro con otros metales, ¿sí? O es la mezcla con otros metales, como el cromo, el níquel y el cobre. Entonces, mientras menos hierro tenga este producto, pues va a ser de mejor calidad y va a ser utilizado para otros tipos de trabajo. Entonces, por eso que aquí indicamos equipo de refrigeración 304. Tenemos otra serie, que es la 310, que esta nos va a ayudar a resistir altas temperaturas. Entonces, ¿qué tipo de aplicación utilizaríamos? Piezas para hornos, elementos de calefacción, pantallas de calderas, piezas de escape, ¿sí? Entonces, ojo, para tener nosotros una idea, tenemos el 316, ¿sí? Que es muy superior a todos los demás. ¿Y por qué? Porque este contiene molibdeno, ¿sí? Que es un mineral que mejora la resistencia a la corrosión. Es por eso que normalmente esta serie, este tipo, lo utilizan para equipos farmacéuticos, químicos, en procesos textiles o de papel, quirúrgico, prótesis. Entonces, importante poder identificar nosotros todos este tema, ¿sí? Seguimos con el 420, 430 y 440. Básicamente son aplicaciones expuestas, ¿sí? Es un acero duro. ¿Y para qué nos va a servir? Recortes de desagües, mostradores, lavavajillas, campanas de cocina, techos y equipos para restaurantes. Tener en cuenta que en todas estas series o tipos de acero inoxidable vamos a poder encontrar superficies brillantes, satinadas y mate. Y es por eso, tal vez podemos encontrar una superficie del 4, que es de menor calidad, ¿sí? Y vamos a tener problemas de que este producto no nos dure, ¿sí? Que se comience a oxidar, que comience a salir algunas marquitas y que tengamos que hacer constantemente un proceso de pulido, de acabado. Entonces, ojo con esto, señores, importante. ¿Sí? Tanto para las personas tal vez que fabrican, utilizan estos materiales, así también como las que compran. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, sí, pero a mí me dicen y después pasó los meses y cómo y se me malogró el producto. Ah, perfecto, ojo. Es por eso que en esta capacitación Norton ha pensado en cómo reconocer el acero inoxidable. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, sí, hay muchos tipos de acero inoxidable, no sé realmente cómo reconocerlos. Por ejemplo, en metales también, o parecidos al acero inoxidable, encontramos el fierro galvanizado y el alucín, que es su primo. Entonces, normalmente este tiene una cualidad del acero inoxidable, pero ¿cuál es el detalle? Que es un material ferrítico, ¿sí? Incluso lo han declarado que es un producto cancerígeno. Entonces, cuidado, cuidado, tal vez cuando podamos comprar una caja china, ¿sí? Algo donde vamos a poder colocar un alimento y después lo vamos a consumir. ¿Por qué? Porque normalmente estos productos se sulfatan.
y podemos tener a la larga algún problema de cáncer incluso, ¿sí? Entonces, ojo con esto, pero vamos a ver cuál es nuestra primera prueba. Prueba del ácido decapante, ¿sí? Esto es básicamente ya. Sea que el material esté fabricado, sea un mueble, sea un adorno decorativo para la casa, o tal vez sea el material que utilicemos para una fabricación de este, incluso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, yo me voy donde un cliente y les solicito que me haga esta prueba para saber si el material que estoy comprando, que estoy adquiriendo, pues es realmente acero inoxidable y es de muy buena calidad como tal, como ellos lo estén vendiendo. Entonces, primero, tenemos, por ejemplo, si le echamos al 430, normalmente va a comenzar a amarillentar este y se va a quedar manchado. Entonces, sabemos que el 430 es de, o la serie 400 es de menor calidad. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. En los demás, tal vez, por ejemplo, en el 200, que es de media calidad, podemos encontrar alguna mancha que va a desaparecer, que lo podemos pulir, ¿sí? Pero, sin embargo, en la serie 300 no va a ocurrir ese detalle de mancharse. Exacto. Entonces, si colocamos nuestro producto del ácido decapante y no mancha, pues es de muy buena calidad. Ahora toca la prueba del imán. Importante esta también. Tal vez el maestro lleguemos y usted le pida la prueba, ustedes le pidan la prueba y nos dice, no, señora, justo el día de hoy se nos acabó el ácido. Justo, hemos estado trabajando mucho que se nos acabó. Perfecto, carguemos un imán. ¿Por qué? Porque básicamente el imán va a reaccionar a la atracción del hierro, ¿sí? Y como yo les comentaba, mientras más hierro haya, ¿sí? El imán se va a pegar. Entonces, eso va a indicar que es de menor calidad. Ojo con esta recomendación, ¿sí? Si el imán no se pega, sí es un acero inoxidable, muy buen acero inoxidable. Pero si el imán tiende a pegarse, pues ya sabemos que la calidad no es buena, ¿sí? Ojo también con esa información. Ahora, por ahí que se nos olvidó el imán, no nos dieron la prueba del ácido decapante, pues por ahí vamos a cargar una llave, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Normalmente cuando nosotros vamos a marcar un acero inoxidable, este es más complicado, ¿sí? Las marcas son solamente superficiales y no son muy notorias, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos marcar el acero inoxidable y no vemos que se marca tanto, no vemos que son notorias las marcas, pues podemos gestionar que es un verdadero acero inoxidable. Incluso también cuando no se dobla fácilmente el acero inoxidable, queremos doblarlo, pues también vamos a identificar o reconocer que es realmente un acero inoxidable. Entonces, ojo con estas recomendaciones, ¿sí? Como les digo, esta capacitación está hecha para diferentes tipos de maestros, incluso para personas que tal vez no estén relacionadas con el rubro, pero es importante que nosotros podamos indicar estas recomendaciones para que no tengan problema a la hora de comprar un material. Ahora, es muy importante, ¿sí? Es muy importante indicar, es muy importante indicar qué productos utilizamos para acondicionar una superficie para realizar un acabado. Importante. A mí me gustaría que ahorita comiencen a responder en forma de comentario, ¿sí? ¿Qué opción ustedes creen que podemos utilizar? Una lija. B, nuestro vórtex azul de la línea Vertex. C, los flap disc o los polifanes incluso, ¿sí?
y D, nuestros discos fibra. ¿Qué productos creen que podamos utilizar para acondicionar una superficie? Es bueno nosotros poder indicar esta situación, ¿no? Entonces, ustedes me indican, van respondiendo. Aquí por interno me van a comenzar a indicar algunas respuestas para yo poderle dar también mi punto de vista. Entonces, es bueno indicar que todas las alternativas, ¿sí? que hemos marcado, que hemos elegido, son correctas y que tal vez muchos de nosotros conocemos y utilizamos en nuestros procesos. Entonces, pero queremos brindarle otra opción de trabajo y es por eso que comenzaremos con los procesos de acondicionamiento. Entonces, muchos tal vez me habrán indicado la C, la B, la D. En realidad, todos los productos están correctos. Cada uno tiene un proceso de trabajo y todos son perfectos, señores. ¿Sí? Pero como Norton, queremos brindarle opciones para que ustedes puedan mejorar costos, puedan mejorar en muchos beneficios que ustedes van a conocer ahora en estas siguientes diapositivas. Perfecto. Entonces, acondicionamiento de superficies según forma y volumen de material. ¿Sí? Vamos a comenzar cuando queremos hacer un acondicionamiento en perfiles, bordes y áreas puntuales, pues les voy a presentar el Vortex Azul. ¿Qué es lo que me va a ayudar a hacer este producto? Básicamente, me va a ayudar a borrar imperfecciones. Primero, cordones de soldadura. ¿Sí? Remoción de rebabas. Después de haber hecho un corte, pues quedan las rebabas, algunas imperfecciones en los contornos. También me va a ayudar a hacer el trabajo este producto. Y muchas veces sufrimos en esto, incluso para hacer algún tipo de mantenimiento, donde no necesitamos solamente trabajar una parte. Pues para eso está el Vortex Azul, para borrar imperfecciones, rayas, porosidades, ¿sí? Que el material presente. Entonces, estamos viendo un video muy claro que este producto se va a adaptar mucho a la superficie, ¿sí? Lo pueden maniobrar bien con la moladora sin ningún problema, ¿sí? Ojo con estas indicaciones que nosotros le vamos a poder brindar. Ahora, hay que tener en cuenta que este producto, indicar, que vamos a tener sin remoción de material, no nos va a perjudicar en hacer un trabajo, no daña la geometría de la pieza, un acabado uniforme y como ven ustedes a la hora de hacer el trabajo, este maestro no emite mucha chispa, entonces va a minimizar mucho el calentamiento. Si tenemos latas o aceros inoxidables, planchas muy delgadas, pues nos va a ayudar bastante este producto a la hora de poder trabajar, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ustedes me podrían indicar o hacer una consulta, ¿qué tipo de grano en qué tipo de grano va a trabajar este producto? Pues perfecto. Este producto va a oscilar entre un grano 100 a 120, ¿sí? Y una tecnología especializada de Sangoban es que nos va a permitir que también haya un desgaste mínimo en el material. Tipos de trabajo. Primero, remoción. Básicamente vamos a tener remoción de imperfecciones como rayas y porosidad, ya lo comentábamos, remoción de cordones de soldadura. Remoción de rebabas sin dañar la forma geométrica de la pieza. Importante, importante poder nosotros indicar esto a la hora de hacer un trabajo. Y
aclarar nuevamente que los picos y valles van a ser muy nivelados a la hora de trabajar con la línea Vertex. Que a comparación, si utilizamos un flap, tal vez estos picos y valles van a estar irregulares, las marcas van a ser más notorias, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todos estos tipos de trabajos que vamos a realizar con el Vortex Azul, ¿sí? Ojo con todas estas situaciones que estamos mostrando aquí. Ahora, hemos hablado de perfiles, hemos hablado de bordes, áreas puntuales, donde yo necesito maniobrar un poquito más la máquina, ¿sí? Pero también me imagino que deben haber trabajos, los hay, donde tenemos que acondicionar. Nosotros utilizamos un Vortex Azul, pues tal vez las sondas nos mate un poquito por el tema del acabado. Pero les voy a presentar nuestros discos Velcro Vertex, ¿sí? Tenemos varias presentaciones aquí, tenemos 5 colores que ya los voy a ir explicando básicamente para qué es cada color. Y vamos a conocer un poquito de este producto. Primero, hasta 2 veces mayor de tiempo de vida útil. Ojo con eso. Reemplaza los procesos convencionales con lijas. Por supuesto, sí. Libre de manchas. Gracias a su tecnología CleanBond, es que vamos a tener una pieza sin marcas, sin manchas, ¿sí? Entonces, ojo, y es una tecnología patentada por Norton, ¿sí? Que solamente lo tiene nuestra corporación. Uniformización de acabados. A la hora de poder utilizar estos productos, ustedes van a dar cuenta que los acabados son muy uniformes, muy parejos. Es por eso que este es un producto que se puede trabajar a 0 grados a comparación de nuestro disco Vortex Azul. Entonces, ojo con eso, miren el ángulo de trabajo. Entonces, esto nos va a permitir, primero, mantener una secuencia uniforme, ¿sí? Sin muchas ondas, que normalmente lo podríamos encontrar con un Vortex Azul. Es un sistema velcro, ¿sí? Y es por eso que es recomendable trabajarlo en una superficie plana, porque imagínense, poder maniobrar este producto sería un poquito tedioso o inclusive tener un poco de miedo que pueda desprenderse este sistema de pega-pega, ¿no? Para que me puedan entender. Es bueno tener en cuenta que esta capacitación está siendo transmitida por Face, pero ojo, si nosotros como maestros, como personas, como consumidores, tenemos alguna duda sobre los productos, sobre algún tipo de aplicación, escríbanos, déjenos sus correos, sus números telefónicos. Tal vez ahorita en esta capacitación no pueda contestar sus preguntas de todos, pero la idea está que ustedes puedan comenzar a comentar o dejarnos sus comentarios para nosotros poder comunicarnos directamente con ustedes y poder compartir información. Guía de recomendación de colores. Por ejemplo, en estos velcros tenemos 5 colores. El extra grueso, ¿sí? Que es el color negro. El marrón, que es el grueso. El guinda, que es el medio. El verde, que es el fino, y el azul, que es muy fino. Entonces, con un color negro, vamos a tener una remoción más agresiva. Con un color marrón, vamos a tener un rectificado, un desbarbado, un poquito más liviano, ¿sí? El medio, el guinda, ya básicamente el guinda, el verde y el azul, vamos a poder acondicionar ya la superficie, ya indicar un acabado final, ¿sí? Entonces, importante esta información también. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿qué color de velcro necesitaríamos como primer proceso para acondicionar una superficie plana? Entonces, tener en cuenta, primero, el color negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser agresivo a la hora de trabajar en la superficie. Y va a ser muy uniforme a la hora de hacer el trabajo, ¿sí?
Va a ser ideal para decapado y arranque de óxido, ¿sí? Así también como el desbarbado y desgastes de cordones de soldadura delgados. Importante nosotros poder indicar toda esta información. Vamos a tener también nuestro color marrón, ideal para aplicaciones que requieren un corte agresivo, pero con un acabado menos rugoso. Incluso elimina las marcas del primer proceso con el velcro color negro. Ya después de todo este proceso de acondicionamiento, ya podríamos utilizar un color guinda, un color verde o un color azul. Eso va a depender al acabado que ustedes ya quieran llegar, ¿sí? Perfecto. Ahora hay que tener en cuenta, hemos hablado ya un poquito de para repetirlo, ¿sí? De los perfiles y bordes. Áreas puntuales, superficies planas. Ahora vamos a comenzar a trabajar superficies de mayor volumen, ¿sí? De mayor volumen. Entonces, cuando hablamos un poquito de los productos para hacer trabajos de mayor volumen, ¿sí? Vamos a indicar nuestras líneas con volup, ¿sí? Nuestras ruedas con volup. Estos están formados por unas mantas de verdes que están enrolladas alrededor de un núcleo central. Entonces, básico. Acá, en el primer proceso de acondicionamiento, vamos a utilizar el metal finish, ¿sí? Que básicamente me va a ayudar para el desbarbado, acabados afinados, va a limpiar y va a acondicionar la superficie que estemos trabajando. Este se va a poder utilizar en diferentes tipos de máquinas, ¿sí? Como adaptación o como ya un uso del mismo producto, ¿sí? Tener en cuenta todas estas condiciones. Tenemos una imagen que representa muy bien el trabajo que hace nuestra rueda Metal Finish. Entonces, ya hemos hablado un poquito del acondicionamiento de la superficie, preparación. Básicamente es eso, ¿no? Preparar nosotros la superficie para ya poder realizar un acabado, ¿sí? Sabemos que todos tenemos diferentes tipos de proceso, pero con esta línea vamos a poder simplificar muchos de esos procesos. Incluso vamos a simplificar muchos materiales que tal vez tenemos en nuestras industrias, en casas, en nuestros talleres. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito ya del acabado, ¿no? Y comenzamos con los acabados mate o opacamiento de superficie. ¿Sí? He puesto un recuadro de color azul. Y ojo con esto, maestros. Tener en cuenta que el acabado se realizará de acuerdo a la rugosidad y tipo de aplicación en donde le darán uso. Eso va a depender básicamente de las máquinas, del tipo de material que vamos a utilizar, incluso de los mismos operarios, ¿sí? ¿Qué tipo de acabado vamos a realizar? Entonces, comenzamos. Acabado mate o opacamiento de la superficie. Es opaco en apariencia, ¿sí? No son ideales para usos estéticos. Recuerden, esto va a depender básicamente de los clientes o de la aplicación o de los maestros que van a realizar este tipo de acabado. Ojo con eso, ¿sí? Es una buena opción cuando no importa la apariencia o le daremos otro acabado. Y sí, cierto, cierto, porque muchos maestros me tenían una plancha brillante, un mueble brillante, pero que tal vez lo iban a guardar o que para un consumidor final, y ¿qué hacían ellos? Tal vez lo opacaban para que no se raye, se marque, ¿no? No sea muy pronunciado, y después hacer un acabado brilloso, ¿sí? Entonces, básico, solamente se trabaja en partes soldadas o afectadas por el doblez o maquinado. También es importante, porque opacar y disimular incluso, ¿no? Esas imperfecciones en algún tipo de industria, de material, en donde vamos a poder darle el uso de estas máquinas, ¿no?
Entonces, importante. ¿Qué productos utilizaríamos para realizar acabados mate según forma y tamaño? ¿Sí? Vamos a indicar, por ejemplo, tenemos nuestro Rapid Blend Guinda, acompañado de las esponjas. Tenemos también nuestros discos Velcro, ¿sí? Que también están acompañados de nuestras esponjas. Y nuestras ruedas Clean Finish, que también van a estar acompañados de nuestras esponjas. Y es tal vez raro, porque tal vez en algunos talleres la esponja como que está aislada en estos procesos. No siempre la utilizan. Entonces, ojo, ojo con estas situaciones. Por ejemplo, a ver, Daisy Torres. Ay, disculpen. Me cortaron las preguntas. Bueno, está en vivo, pasa, señores. Entonces, todos estos productos vamos a utilizar en nuestros procesos, ¿sí? De acabado mate. A ver, por ejemplo, Daisy Torres, en el sector de madera, ¿cuál sería la aplicación con las esponjas o Vertex, ¿no? En la línea Vertex. Por ejemplo, nuestro Rapid Blend Guinda y esponjas también podemos utilizarlos en estos sectores de madera, ¿sí? Para hacer ya cabe limpieza o alguna remoción de alguna pintura, ¿sí? Ojo con esa información también. Ever nos dice, ¿en qué parte encontramos estos abrasivos? Perfecto, ¿en dónde los vamos a encontrar? Pues primero, si necesitamos todos estos productos, tenemos algo que podría ser las Malvinas, ¿sí? Los venden ahí. Y también tenemos algunos sitios puntuales en donde pueden ustedes comentar, por ejemplo, por Face, y podemos brindarle una dirección exacta para que puedan llegar dependiendo al distrito donde ustedes se encuentren. A ver, Manuel, ¿qué nos indica? ¿Qué serie extraerían los accesorios de los accesorios, puertas, botoneras? A ver, no entiendo bien esa pregunta. ¿Qué serie entrarían los accesorios de los ascensores? Ah, perfecto. Normalmente la serie 200, ¿sí? Dependiendo a la constructora o a la empresa, puede entrar una serie 200 e incluso 300 también, ¿no? Viendo el tema de los costos. Ojo con eso también. Recuerden que los dos está en un tema, por ejemplo, la serie 200 es un buen, es un acero inoxidable medio, o sea que no podemos tampoco menospreciarlo. ¿Sí? Ojo con eso. Antonio Celada, ¿qué tipo de disco puede utilizar para el acabado espejo? Perfecto, Antonio. Ahorita vamos a seguir con los procesos. Al final ya casi de estos dos primeros procesos, que es el acabado mate, y después vamos a seguir con el acabado satinado, vamos a indicar el proceso espejo. Daisy Torres, en el acero 316, ¿qué color se recomienda para limpieza? Si nosotros queremos hacer limpieza, podemos utilizar incluso algo manual, nuestras esponjas o nuestro Rapid Blend Guinda, ¿sí? Entonces, ahí estamos contestando algunas preguntas. Vamos a seguir con nuestra capacitación. Entonces, por ejemplo, acabados en perfiles, bordes y áreas puntuales. Pero pongo acá un paréntesis, ¿no? Sin puntas. Recuerden que ya nosotros hemos hecho el acondicionamiento. Entonces, acá ya el producto debe estar solamente para darle acabado. Tenemos nuestro Rapid Blend Guinda. Básicamente, este producto oscila de un grano 150 a un grano 180. ¿Sí? ¿Qué nos va a realizar este producto? Limpieza de mancha de soldadura, remoción de óxido. Por ahí hay una pregunta que me hicieron con madera. ¿Qué producto recomendamos? Remoción de pintura en madera, básico, incluso limpieza, ¿sí? Sin dañar la superficie. Acondicionamiento o opacamiento de la superficie. Eso es lo que nos va
a permitir hacer nuestro Rappi Blend Guinda. Ahora, todo este producto, todo este proceso, ¿sí? Va a estar acompañado también de las esponjas, nuestras esponjas industriales. ¿Qué vamos a buscar con estas esponjas? Uniformizar las marcas y darle un afinamiento final a la pieza. Entonces, por ejemplo, vamos a indicar, tenemos un color marrón, ¿sí? El cordón marrón nos indica un grano de 100 a 150, es muy grueso. Después tenemos el color guinda, que es un grano medio, que oscila de 240 a 360, y tenemos el más fino, que oscila de 800 a 1200, que es el gris. Entonces, sí, dependiendo al acabado que yo quiero dar, por eso es muy importante el operario, ¿sí? Cierto, todos los maestritos que estaban acá escuchando la capacitación, es muy importante su trabajo que realizan, ¿sí? Normalmente es que los costos en los trabajos, en los productos, son altos. Y básicamente por esto, porque tal vez vamos a poder encontrar un maestro que te vende una mesa a 100 soles y tenemos un maestro Juan que nos vende la mesa a 250. Pero básicamente ahí es buena calidad de material y buen proceso de fabricación, ¿no? En el proceso de acabado. Entonces, ojo con estas indicaciones. Ahora, remoción de manchas, de grasas y quemaduras. También tenemos el Rappi Blend. Tenemos una gran muestra aquí, por ejemplo, una cocina, donde normalmente, pues, una cocina la tenemos todo el mundo en nuestras casas. Entonces, y si tenemos una moladora, pues, compremos nuestro disco Rappi Blend Guinda y nos va a ayudar a hacer la limpieza de este, ¿no? Si se ha quemado, si tenemos manchas de grasa y pasa en diferentes hogares, yo me imagino que deben tener este problema, ¿sí? Ahora, este sería el primer proceso. Si yo quiero comenzar a mejorar esas marcas que me ha dejado el Rappi Blend Guinda, ya puedo comenzar a utilizar mis esponjas, ¿sí? Para darle un sentido, para que quede brilloso incluso. Como en la presentación, como la foto donde indica después, ¿no? Entonces, básicamente estos son trabajos que nosotros realizamos para que ustedes puedan entender un poquito más de lo que hacen estos productos. Tenemos un video también en donde tenemos un cordón de soldadura, ¿sí? Y lo único que nos hace es limpieza, ¿sí? Nos va a limpiar nada más, no va a desgastar el cordón de soldadura, no va a ser otra cosa que limpiar, ¿sí? Ojo con esta información. Incluso, por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo para una industria alimentaria, ¿sí? Normalmente nos van a pedir que los cordones de soldadura sean mínimos, no estén. Y básicamente, ¿por qué? Porque en esos cordones de soldadura, ¿sí? Que hay algunas grietas, tal vez fisuras, se pueden acumular el tema del moho, del hongo. Entonces, ojo con eso. Pero si tal vez estamos haciendo una estructura, ¿sí? No sé, una escalera para un condominio, y tal vez nos van a indicar que no desgastemos el cordón de soldadura por algunas especificaciones que ellos indican, ya que pueden tal vez indicar que al yo reducir el cordón de soldadura puedo debilitar la estructura. Pues sí, es válido también, es válido, ¿no? Pero eso también va a depender del soldador, de la soldadura que digamos, hecho en el material. Pero si solamente queremos limpieza, pues tenemos el Rappi Blend Guinda, ¿sí? Para todos estos tipos de superficie. Ahora también hablamos un poquito de nuestras ruedas High Stream, o como muchos lo conocen, incluso espero que aquí en la capacitación haya gente de Malvinas, haya gente de provincia, incluso Ayacucho, Piura, Chiclayo, Trujillo, la parte de la selva también, Pucallpa, Iquitos.
Porque saben que estos productos sí son los más vendidos, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué me hace este producto? Limpiezas de manchas de soldadura, satinados ligeros, acondicionamiento y limpieza, remoción de óxido y escoria. Entonces, ojo, normalmente las partes trabajadas, estas son soldadas, ¿sí? Y también podemos encontrar algún tipo de grieta, podemos encontrar algún tipo de desnivelación y este producto nos va a ayudar a poder solucionar ese tipo de inconvenientes. Ojo, hay que tener en cuenta que este producto se tiene que utilizar a un RPM de 4.000 revoluciones, ¿sí? Ese es su RPM máximo de este producto. Sabemos que el peruano es muy ingenioso para estas cosas. Entonces, lo utilizan en una moladora, y no tienen problema, ¿sí? Pero hay casos en donde por alta velocidad tenemos el problema de que se pueden partir, ¿sí? Entonces, lo mejor sería utilizarlo a la velocidad correcta, ya sea con un taladro, un rectificador o una moladora con regulador de velocidad incluso, ¿sí? Entonces, ojo con estas cosas que estoy mencionando para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Por su seguridad, ¿sí? A ver, nos comienzan a hacer unas consultas. ¿Los colores tienen algún tipo de granulometría? Así es, sí, nuestro querido amigo Alejandro. Tienen una granulometría que oscila. Es por eso que normalmente yo indicaba, por ejemplo, en una esponja gris, un gran 800 a 1200. Entonces, sí, es por eso que tenemos que nosotros coordinar, preguntar, ¿sí? Para nosotros poder responder. Y la mejor forma de hacerlo es a través de estas redes sociales, ¿no? El Face, nuestro Instagram. Hagan las preguntas, señores. Si quieren que los visitemos, los visitaremos. Si necesitan algún producto para hacer alguna muestra, comparar, también lo podemos hacer. César Valdera dice, ¿cómo puedo adquirir los productos Vortex para limpieza de acero inoxidable? Amigo César, coméntanos que nosotros nos vamos a encargar de poder comunicarnos contigo, déjanos toda tu información y podremos dirigirte, dependiendo de tu distrito, un cliente cercano, ¿sí? De nosotros. Tioshi dice, a ver, nos indica, para latas porosas acertadas, ¿qué tipo de número de disco se utiliza? Gracias, para latas porosas. Por ejemplo, si tenemos nosotros latas porosas, podríamos utilizar antes. Si las imperfecciones son muy agresivas, pues tendríamos que utilizar antes de un flap. Y después para regular, ¿sí? Nivelar toda esa superficie, el Vortex Azul. Johnny Villa, ¿en los productos Norton tienen algún producto para afilar cuchillas de acero rápido? Las pastillas carburadas para torno. A ver, amigo. Entonces, a ver, para Johnny, como comento, ¿sí? Nosotros tenemos una gran variedad de productos que te van a poder ayudar. Entonces, cuando también son productos específicos, nosotros tenemos que solicitarlo para poder hacerte llegar toda la información, quién te va a atender. Entonces, igual, comienza a dejarnos tus datos para nosotros podernos comunicar directamente contigo, ¿sí? Perfecto. Seguimos con el acabado mate o opacamiento, ¿sí? Pero ahora en superficies planas. Ya hablábamos un poquito de los bordes, de las áreas puntuales, básicamente ya sin ninguna imperfección. Y, por ejemplo, vamos a utilizar nuestro velcro igual también para marcar piezas, básicamente para marcar piezas y para después utilizar nuestras esponjas y darle el opacamiento al material. ¿Sí? Nosotros hacemos diferentes tipos de prueba en diferentes tipos de industrias, en talleres incluso. Entonces, es una buena opción en este momento nosotros
o que ustedes se puedan comunicar con nosotros para poder llegar a sus a poder llegar y brindarles toda la información que ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, los velcro básicamente me van a ayudar a acondicionamiento del material, ¿sí? Para marcar la superficie, ¿sí? Incluso nos va a comenzar a dejar ya un acabado decorativo. Entonces, importante este producto también para estos procesos en superficies planas, ¿sí? Tener en cuenta esto. Ahora, acabados en superficies de mayor volumen. Sí, tenemos ahora nuestras ruedas Clean Finish. Al principio, para el acondicionamiento, hablábamos de una rueda Metal Finish. Claro, esta es su hermana, nuestra rueda Clean Finish, ¿sí? Básicamente, esta rueda, ¿qué nos va a hacer? Limpieza, eliminación de manchas y marcado del material, comenzar a satinar, comenzar a dejar una marca. Después de este proceso, vamos a poder utilizar nuestras esponjas como para direccionar, ¿sí? Nuestras, una secuencia de líneas parejas, ¿sí? Este producto nos va a permitir tener una secuencia de estas líneas. Entonces, muy importante al poder nosotros utilizar estos productos. Una vez ya marcada el material, ¿sí? Vamos a poder utilizar las esponjas de la línea industrial Vertex. Perfecto. Hemos acabado con el proceso mate o opacamiento de estas superficies, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones, es un proceso fácil, fácil que nosotros deberíamos comenzar a tomar, a realizar, ya indicando qué productos vamos a utilizar, ¿sí? Ya yo los estoy nombrando de todas maneras uno por uno, indicando sus cualidades de este para poder hacer un mejor proceso de trabajo. Ahora vamos a hablar un poquito del acabado satinado, ¿sí? Hablamos del acabado satinado, ¿sí? Es hablar de cepillar el acero inoxidable, ¿sí? Y este producirá un brillo opaco, pero con un patrón de líneas paralelas. Tiene un atractivo decorativo sin ser muy reflectivo, tal vez no es muy brilloso, pero es un acabado que normalmente lo vamos a utilizar en diferentes tipos de trabajo. Incluso tenemos un cuadrito acá de nuevo, vamos a leer este cuadrito celeste. Tener en cuenta que el acabado se realizará de acuerdo a la rugosidad y tipo de aplicación en donde le daremos uso. No se olviden eso. Todos los trabajos de acabado va a depender de ustedes, maestros, básicamente de ustedes, ¿sí? Incluso de la aplicación para lo que le vamos a dar uso a la maquinaria, tal vez sea un adorno, sea un ascensor, eso va a depender de las diferentes alternativas que tengamos, ¿sí? Las marcas dependerán del acabado deseado, ¿sí? Ya lo mencionaba. Y recuerden seguir un mismo sentido para una mejor apariencia. Si las rayas son en sentido horizontal, sigan en ese sentido. Si las marcas son en vertical, sigan en ese sentido para que guarden esa apariencia deseada, ¿no? Que sea bien visto. Incluso hay satinados en donde hacen que las marcas sean mínimas, acompañado de las esponjas, para comenzar a pulirlo un poquito. Y normalmente si ustedes se suben a un ascensor, esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Que el ascensor no es opaco totalmente. Hay ascensores que tienen un poquito de brillo, pero con estas marcas satinadas. Entonces, ojo con eso. Acá vamos a poder explicar qué productos podemos utilizar para llegar a un satinado adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué productos utilizamos para realizar estos satinados? Nuestras ruedas Mini Flap, acompañado también de las esponjas. Nuestra rueda Clean Finish, de nuevo la vamos a ver por acá. Y nuestras ruedas Flap, que también van a estar acompañado de nuestras esponjas industriales Vertex, ¿sí? Ojo con toda esta información. Ahora, vamos a satinar perfiles, bordes y áreas puntuales. Vuelvo a poner entre paréntesis, sin puntas. Ya nosotros ya hemos hecho el acondicionamiento
con productos como el Vortex. Entonces, acá tenemos las ruedas mini flap. ¿Qué es lo que vamos a buscar con las ruedas mini flap? Comenzar a dar un satinado a la pieza, ¿sí? A esas piezas de bordes, perfiles, áreas puntuales. También nos va a ayudar a hacer una limpieza roscada, acabados uniformes, va a comenzar a satinar. Estos productos tenemos en dos presentaciones, dúos y esponjas. ¿Dúos por qué? Porque viene lija y esponja, ¿sí? Los granos que vienen en la lija vienen 60, 80 y 120. Pero ustedes me dirán, lija, claro, maestro, claro. La lija va a corregir imperfecciones, no se olviden, las lijas tienden a desgastar, a comer material. Y la esponja me va a comenzar a dar el acabado. Entonces, es por eso que todos nuestros productos están acompañados de nuestras esponjas, ¿sí? Incluso tenemos solamente esponjas que llegan en medio y muy fino. Entonces, tener en cuenta estas cualidades de estos productos, ¿sí? Todos van a ser utilizados después con nuestras esponjas para ya darle un acabado final. Tenemos acabados satinados en planchas irregulares, bordes, ¿sí? También de mayor volumen, áreas puntuales. Por ejemplo, en estas ruedas también tenemos dúos y esponjas que están acompañados de lija y esponjas en grano 80, 120 y 180. En las esponjas brindamos dos tipos de acabado, fino y muy fino, ¿sí? Limpieza de piezas, acabados uniformes y satina, importante, ¿sí? Normalmente nosotros podemos utilizar, por ejemplo, he visto maestros que utilizan una rueda de 320. Entonces yo utilizaría una rueda de esponjas muy fino. Entonces, por eso le digo, dependiendo al trabajo que ustedes quieran realizar y al producto que podamos comparar, ¿sí? Yo les voy a poder indicar la alternativa de trabajo. O incluso ya ustedes también la están viendo aquí, ¿no? El portafolio aquí en Perú es el más grande en esta línea de acabados. Entonces, aprovechemos eso. Aprovechemos que tenemos infinidad de productos. Siempre tenemos stock para poder atenderlos y ustedes puedan entregar un mejor servicio, tal vez en menos tiempo, puedan mejorar muchos costos. También tenemos los acabados satinados en superficies de mayor volumen, incluso cuando queremos satinar barandas, tubos. Yo en la ciudad de Arequipa, saludos para todos los clientes de esa linda ciudad, tenía muchos problemas para satinar un tubo con productos X, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas pruebas con esta línea de Clean Finish para satinar piezas, barandas, tubos, diferentes tipos de perfiles que han dejado un acabado perfecto. Ya mencionábamos un poquito que este producto nos va a ayudar a hacer limpieza, eliminación de manchas y también nos va a comenzar a marcar el material. Y ya con las esponjas, esas marcas nosotros las podemos reducir, ¿sí? Ojo con esta información. Perfecto. Entonces, a ver si me pueden ayudar los chicos con algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas para poder contestarles, ¿sí? Vamos a ir esperando igual. Y hemos hablado básicamente de dos cosas. Acabados satinados, ¿sí? Acabados mate o el opacamiento de estos. Pero hay un proceso más complejo. A ver, seguimos con unas preguntas. José Antonio, ¿qué tipo de acero y disco podría utilizar para hacer joyerías? Perfecto. Yo creo que ahí, José, podrías utilizar tal vez un acero 316 para que puedas hacer tus trabajos. Y ojo, que todos nuestros discos de corte Norton cortan acero inoxidable, ¿sí? Cortan metales y cortan acero inoxidable. Así que con eso no tendrás ningún problema. José Antonio, de nuevo, nos escribe. Tipo de disco para dar un buen acabado. Aquí vamos a mencionar un poquito
ya del acabado brillante o un acabado ya que necesita unos procesos más, ¿sí? Pero que también es simple. Ahorita vamos a poder entrar eso. Eli Avilés, muchos saludos para Elizabeth. A ver, dice, buenas tardes. Si yo hago mi trabajo de limpieza con los productos, ¿qué nos recomiendan para el óxido, creo yo, ¿sí? Para el óxido. Entonces, ahí en el tema del óxido podemos utilizar un Rapid Strip, ¿sí? Por ahí ya trataremos de hacer una capacitación también con este producto también, ¿sí? A ver, vamos a ver, Alexander Castillo. Hay una tabla, dice, para saber cuánto dura un disco si se trabaja en una superficie plana, hablando en metros cuadrados. Alexander Castillo. Alexander, de todas maneras, si hay preguntas aquí que salen fuera de del tema, tal vez brindados, sí, que ahorita es acabados, pero de todas maneras, te voy a tener en cuenta para poderte mandar la información, ya sea tu correo, ¿sí? O comunicarnos contigo para poderte indicar el rendimiento por metraje, ¿sí? No te preocupes, de todas maneras, Alexander. Ah, perfecto. Me hablan un poquito de a qué RPM se satina mejor, ¿sí? Por ejemplo, nuestra rueda K-Infinis, la rueda gris, su RPM es de como máximo de 3000, ¿sí? No puedo aumentarle la velocidad porque si no, tal vez comienza a quemar el material, no es lo adecuado. Solamente lo podemos realizar a una velocidad máxima de 3000 RPM, ¿sí? Entonces, de 3000 para abajo yo creo que es muy recomendable. Ojo con ese punto. Muy buena pregunta, César Rojas. Muy buena pregunta. Listo. Vamos a hablar un poquito. Aquí muchos creo que querían llegar cómo hacer un acabado de espejo, ¿no? Importante. Entonces, vamos a indicar primero que el acabado de espejo es bastante reflectivo y se crea al pulir el acero inoxidable. Claro, sí. El proceso de pulido mejora la apariencia y consistencia que facilita la limpieza de este también. El acabado espejo se crea al tratar mecánicamente la superficie con una serie de abrasivos cada vez más finos, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Tener en cuenta también que el pulido espejo mejora la resistencia a la corrosión y erradica las fisuras donde las partículas corrosivas pueden alojarse. Hablábamos un poquito, ¿no? De eso, que mientras yo hago un mejor acabado, ¿sí? Mejor acabado, voy a permitir que no se alojen estas partículas, ya sean corrosivas o como el moho, como el hongo. Tener en cuenta que el acabado se realizará, y de nuevo nos vamos al cuadrito celeste, tener en cuenta que el acabado se realizará de acuerdo a la rugosidad y tipo de aplicación en donde le darán uso, ¿sí? Ojo con con toda esta información. A ver, creo que tenemos más preguntas por aquí. Vamos a ver. Manuel Mandujano dice, para estos acabados satinados, ¿es mejor utilizar las esponjas o los discos? Manuel, para los acabados satinados, dependiendo a qué tipo de pieza vas a realizar el acabado, vamos a necesitar básicamente de dos productos, ya sea nuestras ruedas Mini Flap, nuestras ruedas Clean Finish o nuestras ruedas Flap. Todas ellas acompañadas de nuestras esponjas, ¿sí? Básicamente eso, nada más. Muchas gracias, Manuel. Entonces, aquí hablábamos un poco de cómo llegar a este acabado. ¿Es complicado? Sí. ¿Es un proceso largo? También, también. Hay muchos maestros que sufren a poder llegar a este tipo de acabados brillosos, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dar la alternativa más fácil para que ustedes puedan realizar este trabajo, ¿sí? Que no deja de ser profesional, ojo. Entonces, comenzamos. Primero, Vortex Azul,
¿Sí? Que básicamente nos va a dar acondicionamiento de la superficie, lo hablábamos en las primeras diapositivas. Acabado, que lo vamos a hacer con el RapiBlend gris. Y el pulido final, que nos va a dar el brillo con nuestro Rapid Polish, ¿sí? Ojo, de nuevo el cuadradito, tener en cuenta que el acabado se realizará de acuerdo a la rugosidad y tipo de aplicación en donde le daremos uso. Todo el acabado que nosotros realicemos va a ser dependiendo de cómo ustedes lo van a realizar o qué tipo de aplicación va a ser utilizado, ¿no? ¿En dónde va a ser utilizado? El Rapid Polish básicamente va a estar muy de la mano trabajado con las pastas abrasivas, muy de la mano, ¿sí? Entonces, ojo con esta información. Entonces, paso número uno, hablábamos del acondicionamiento de la superficie, lo va a hacer el Vortex Azul. ¿Qué es lo que nos va a brindar este producto? Borrar imperfecciones. ¿Sí? Borrar rayas, borrar porosidad, borrar marcas que nos hayan dejado. Queremos hacer mantenimiento a una sola, no sé, parte de una cocina, pues un disco Vortex Azul, utilizar este producto, básicamente para poder nosotros comenzar a acondicionar la superficie. ¿Sí? Seguimos. Paso número dos. Borra las marcas del primer proceso y haz un semi pulido, nuestro Rapid Blend gris, ¿sí? Este es un proceso en donde vamos a borrar todas esas marcas, esas ondas que nos dejó tal vez el Vortex Azul, ¿sí? Hablábamos o nos preguntaba a nuestro amigo Alejandro que si estos productos iban a tener una diferencia con los granos abrasivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto oscila a 320, un grano de 320 a un grano 400, ¿sí? Entonces, ya es un producto fino también incluso. Entonces, este tipo de acabado, como ustedes ven aquí en la imagen, es el que va a realizar. Recuerden que estas imágenes, las fotos, los videos que nosotros estamos presentando, es básicamente el trabajo que nosotros realizamos en campo. Sí, que ahora tal vez por la coyuntura se nos ha complicado a todos, sí, en general, pero la idea es que en este momento de crisis podamos buscar oportunidades, ¿no? Y una de esas, pues, ha sido esta alternativa de las capacitaciones en vivo. Una vez que ya hemos utilizado nuestro Rapid Blend gris, tenemos un tercer proceso. Básicamente, con ayuda de la pasta abrasiva comenzaremos a darle brillo, un brillo perfecto, ¿sí? El Rapid Polish. Muchos seguro me comenzarán a preguntar, sí, yo utilizo mi esponja, mi trapo y estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Entonces, ojo con esto. Vamos a dar algunas características de este producto a comparación de lo que normalmente estamos utilizando, ¿no? Entonces, primero, este producto lo voy a utilizar en un ángulo de 15 grados. Este me va a permitir abarcar mayor material. Lo que normalmente, tal vez un trapo, lo utilizo en un ángulo de 90 grados y no me permite abarcar mucho material. ¿Sí? Ojo con eso. Segundo, ¿sí? Segundo, que por ejemplo, este producto nos va a aguantar hasta 8.500 RPM de velocidad. Lo que normalmente un trapo, ¿sí? No nos va a aguantar y normalmente va a comenzar a desaparecer la tela, ¿no? A hacer más polvillo. Entonces, ojo con esto. Ahí hay una segunda característica, ¿sí? Y tres, y creo yo el más importante, primero, que no te perjudica tu salud. ¿Por qué? Porque ese polvillo de estos trapos te van a causar daño, tanto a ti como a tu amoladora. Y si estás dispuesto a hacerle mantenimiento cada mes, mes y medio, dependiendo a la máquina que estamos utilizando, pues bueno, vamos a tener un costo mayor, no nos va a salir muy a cuenta. Y es por eso que recomendamos un producto que te va a ayudar, te va a rendir,
¿sí? Porque básicamente va a ayudar a esparcir uniformemente la cera en el material. Entonces, ojo con esta información, ¿sí? Ojo con esta información. Yo sé que tal vez estas capacitaciones van a ayudar a que ustedes puedan mejorar sus procesos. Perfecto. A ver, tenemos, creo, más preguntas. Miguel Ángel Damián, ¿tienen algún producto para mejorar una refrigeradora de acero inoxidable? Si normalmente tenemos una refrigeradora y queremos hacer una limpieza, yo recomiendo básicamente que puedan utilizar las esponjas industriales, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, ojo con esta pregunta. Muy buena también. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos a ver con las preguntas. Anderson. Si es un tubo cuadrado soldado del disco azul, ¿se puede pasar al gris? Perfecto, sí. Por ejemplo, si nosotros ya más o menos hemos visto el proceso, si tenemos que primero acondicionar la superficie, podemos seguir esa secuencia de utilizar nuestro RapidBlend gris, ¿sí? Eli, a ver, Elizabeth. ¿Cuál sería la diferencia entre usar un Rapid Polish para brillo espejo y a usar un disco de felpa? Perfecto. Es una buena pregunta. Lo mencionábamos un poquito ahí en el proceso donde mostramos nuestro Rapid. ¿Y qué indicamos? Básicamente que este producto, entonces este me va a permitir abarcar mayor volumen. Otro de ellos es que me va a aguantar un mayor RPM, ¿sí? Y no se me va a comenzar a deshacer la tela. Entonces, importante con eso. Incluso, corremos el riesgo de poder perjudicar nuestra salud, con este polvillo, ¿no? Con este polvillo. Si no tenemos las maquinarias adecuadas, tal vez, o el RPM es mayor. Entonces, ojo con todas estas observaciones. Muchas gracias a todos por las preguntas igual, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿qué beneficios obtenemos con los productos Vertex? ¿Sí? Importante. Primero, minimizar proceso. Claro, porque normalmente los productos, ¿sí? Normalmente los procesos que utilizamos, por ejemplo, un grano 40, un grano 60, un grano 80, un grano 120, me paso tal vez, no sé, a 320 y sigo haciéndolo más fino para que las marcas sean más notorias, ¿sí? Entonces, podemos indicar también, a ver, acá me indican registrar sus datos en el link. Recuerden, a ver, para todos los asistentes, registrar sus datos en el link que publicaremos en el evento, ya que revisó en sus comentarios y muchos nos piden los catálogos y fichas técnicas de los productos y portafolios. Sí, por favor. Necesitamos que se registren para nosotros poder compartir toda esta información y las tengan en sus manos, ¿sí? Así que ojo con eso. Vamos a compartir esa información de nuestros datos. Entonces, ya hablábamos un poquito de minimizar los procesos. Hemos visto que los procesos utilizamos uno o dos productos, tres como máximo, para poder realizar acabados de donde normalmente utilizamos muchas lijas. ¿Sí? Entonces es una buena opción que va a mejorar estos procesos. Rugosidad mínima. Ya hablábamos que a comparación de una lija, los picos y valles son más nivelados. Entonces, una buena opción de poder trabajar con estos productos. ¿Sí? Excelente ese acabado. Ni qué hablar. Yo creo que cada foto ha sido determinante para que ustedes puedan ver qué tipo de acabado va a dejar esta línea Vertex. Excelente costos. Sí, ¿por qué? Porque incluso si minimizamos procesos, hablamos de tiempo y el tiempo es dinero para ustedes, maestros. Entonces, tenerlo en cuenta eso.
¿Dónde vamos a minimizar también costos en el tema vamos a dejar de comprar muchos productos y con lo que podemos hacer con dos, tres productos, básicamente? Entonces, ojo con estos beneficios. Mejor ergonomía para el operario. Perfecto. Yo creo que esto es el más importante. ¿Por qué? Porque cuando un operario, ¿sí? Un maestro se encuentra con los productos, ¿sí? Se siente satisfecho, ya sea por el trabajo, ya sea por el trabajo, ya sea por el acabado que está dejando este producto, pues vamos a tener un operario contento, feliz, ¿sí? Que tal vez no se quede mucho tiempo haciendo lo mismo. Entonces, ojo, un trabajador contento es un trabajador que va a hacer muy bien las cosas, ¿sí? Y de todas maneras, también, si ustedes, por ejemplo, que tienen alguna industria, algún taller y tienen sus trabajadores y quieren que nosotros podamos capacitarlos, pues también lo podemos hacer. ¿Y cuál es el medio? ¿Sí? ¿Cuál es el medio? Poder mandar la información vía nuestras páginas para poder, ¿cómo se llama? Utilizar todos estos productos, ¿sí? Entonces, ojo con estos beneficios, nosotros estamos muy gustosos en seguirlos apoyando. Listo. Entonces, tenemos un acabado, ¿sí? El acabado semi brillante. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esta opción? Discúlpenme, ¿cuándo vamos a tener esta opción de este tipo de acabado? Por ejemplo, si no queremos utilizar un proceso más, no queremos utilizar un proceso más con el tema de las pastas abrasivas, ¿no? Podemos utilizar nuestra rueda Life Finish, ¿sí? Estas ruedas, ¿qué va a hacer? Nos va a asegurar un acabado brilloso sin necesidad de utilizar pastas abrasivas, ¿sí? Incluso antes de, si yo quiero hacer un acabado más profesional, primero utilizo este producto después del Rapid Blend Gris y después utilizar nuestro Rapid Polish, ¿sí? Agregarle un producto más. Entonces, ojo con estas indicaciones porque yo creo que los va a ayudar. Como les digo, nosotros nos estamos esforzando de poder llegar a todos los clientes y brindarle también la información necesaria, ¿sí? Es por eso que estas capacitaciones se van a hacer constantemente y la idea está que ustedes puedan estar atentos para que puedan tener sus certificados, para que puedan conocer también de los productos. Básicamente, compartimos información de productos y también compartimos información de los materiales, ¿no? De los procesos donde vamos a trabajar, vamos a realizar, ¿sí? Ojo con estas indicaciones que vamos a tener. Mi nombre es Joel Cardoso, promotor técnico de Sangoan. Espero que todos hayan podido estar muy atentos, ¿sí? Y bueno, agradecer a todos los maestritos por su participación. ¿Sí? Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Face e Instagram, donde seguiremos mostrando información sobre las próximas charlas. Por último, como mencionamos al inicio, estamos dejando un link con un cuestionario y recuerden que deben llenar de forma correcta sus nombres y apellidos y correos electrónicos para que puedan recibir su certificado. ¿Sí? Señores, muy gustoso de poder haber compartido esta información, de poder haber participado en esta capacitación con ustedes. Esperemos, estamos en un momento de crisis, pero busquemos oportunidades y la mejor oportunidad te la está brindando Norton y ahora acompañado también de nuestra marca Tecbo Perú. Muchas gracias, señores.